y continuamos continuamos en esta tarde de lunes y tras despedir a Pilar Eire y la literatura vamos a dar un salto cultural vamos a seguir hablando además de un tema que nos gusta mucho y que aquí en la explanada Siempre le damos cabida, como es el Séptimo Arte, como es el Festival de Cine de Alicante, que sigue dando que hablar, porque precisamente A Diente de Perro, que es una de esas películas que se presentó, Sazó con una de esas teselas, la tesela de plata a Mejor Actor, Miguel Ángel Puro. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Te teníamos que invitar después de entrevistarte en ese hotel Melia. ¿Tú te lo imaginabas? No. Bueno, primero de todo, muy, muy buenas tardes y muchas gracias por traerme. ¿Qué me voy a imaginar que voy a ser yo el ganador de la tesera de plata? No, no me lo imaginaban. No, no lo esperábamos, la verdad. Había muy buen nivel y, y que va, fue todo un, un, una, una, un revuelo psicológico y de felicidad y de emoción, porque es que no, no, no nos esperábamos en absoluto. Ni, ya, para nosotros el premio ya era estar en el Festival del Cine de Alicante, que era para nosotros algo como desde un lugar muy romántico veíamos la posibilidad de poder estar en el festival de nuestra ciudad. Claro, porque vosotros sois Alicantinos, algo que le suma de alguna manera. Entiéndanos, valor a poder estar representando ¿no? el medio audiovisual, las películas aquí en vuestra tierra. Además, nominaciones que teníais varias. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te dijeron vais a estar en el Festival de Cine de Alicante? Porque ya habíais estado en el de Sevilla, algo que era una buena noticia ya de por sí. Sí, estar en el Festival de Sevilla fue ya un, un grandísimo regalo y algo inesperado. Porque al ser una, una película pues, independiente, pequeña, eh, por el presupuesto que tenemos, no esperábamos poder estar en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Claro, eh, el hecho de estar apadrinados por Caballo Films, que es la, la productora perdón, de, de, de Rodrigo Sorogoyen, hace que también tengas un poco más de visibilidad. Entonces, eso sí que fue un un pequeño trampolín para poder estar en Sevilla. Pero de siempre cuando nosotros estábamos haciendo la película y rodando por estos lugares, soñábamos con, con estar en el festival de nuestra ciudad. Y se presentó precisamente aquí en Alicante, en los cines uh -huh. Kinepolis, hace apenas dos semanas. ¿Cuál fue la opinión general del público? Porque imagino que ese día ya tuvisteis la primera toma de contacto con el público alicantino que os dijeron después de la proyección del largometraje. Encantados todos. A Diente de Perro, por cierto, que no lo he dicho. A Diente de Perro se llama la película. Pues jugamos en casa, quiero decir. Vino hasta mi abuela. Amigos iba vino, a esta, de amigos familiares. vino hasta mi abuela, que fue la, la estrella, que se llevó una ovación y todo del público. Fue un, un pase muy especial, muy bonito. Además, el Festival de Cine de Alicante tiene algo, que ahora que empezamos a, a, a ir a festivales y tal, tiene algo muy bonito, que creo que el equipo de Vicente Seba lo hace muy bien, y es que es un festival muy profesional por, por los medios que tienen, pero es muy familiar. Tiene espíritu propio, podemos sí, decir. Sí. Cuando yo, esta... yo no sé si es porque como es de nuestra ciudad y a lo mejor lo coges, lo, lo coges con cariño, pero de verdad que sí, muy bonito. ¿eh? Ha sido una experiencia increíble. Nos han tratado fenomenal. Luego después de, de, de la película con el coloquio nos dejaron como los rolling, el, el micrófono, hablar con el público. ¿Rompisteis guitarra? No llegamos a romper guitarra. Pero bien podríais. Pero bien podríamos haber roto guitarra, si además nosotros somos muy de eso, de, de todo. Aunque los festejos, fuera una claqueta, ¿no? <laughs> hubiera sido guay. Pero la verdad que muy especial, muy bonito, con la familia, con amigos, el cine lleno... Y cuando te dijeron que ibas a ganar la tesela de plata, uh -huh. ¿qué se te vino a la cabeza? ¿O quién te vino a la cabeza? Porque después de cuatro años, desde que iniciasteis el rodaje, la producción de A Diente de Perro, ha pasado mucho tiempo. Sí. Ha sido una película muy trabajada, muy uh -huh. esperada, que os tocó convivir con esta pandemia, con la crisis sanitaria, con la COVID-19. Después de tanto sufrimiento llegar hasta ese punto y que te digan, eres ganador del mejor actor en el festival de tu ciudad. Pues si te soy sincero, Carlos, en el momento que me lo comunicaron, eh, me derrumbé. Tío, me puse a llorar como una Madalena, como un buen hombre. Me puse a llorar. Muy bien. Yo soy muy llorón. No, lo también. lloré, lo lloré. Lo lloré porque me vinieron... No lo piensas, tampoco es que uno lo piense, ¿no? Eh, pero hay como sentimientos que, que de todos los procesos que hemos vivido para levantar la película y... Y el apoyo que tienes ¿no? de, 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 de tu entorno más directo, que, que está contigo, apoyándote, pues, pues sí que me emocioné por ellos también, porque sabía que se iban a sentir muy orgullosos. Y luego ya pues, se tornó todo en, en, en felicidad, en, en, te sientes muy feliz. Es verdad que un premio te toca el ego. Te alimenta el ego. Sí, hombre, y es muy necesario también, porque a veces hablamos de ego y parece como claro. algo, ¿cómo te lo diría? Muy egocéntrico, sí. pero es justamente todo lo contrario, es aquello que nos permite seguir avanzando, es claro. ese pequeño suspiro uh -huh. que damos en mitad del camino, sobre uh -huh. todo en estas, en estas profesiones, que al igual sí. que el periodismo es una cuesta arriba constante. Totalmente. Fíjate que yo, como nunca había ganado nada, <laughs> ¡Qué bonito! De pequeño, lo, lo, dije, lo dije en el, en el speech de, de cuando recibí el premio, lo dije eh, ahí, que la gente se río. De pequeño canté un bingo, eh, típico bingo que se hace en las urbas. Sí, claro, regano, no fue ni siquiera en una sala de bingo. Lo único que he ganado nunca, y encima, un partido. Pues, tío, es verdad que, que los premios muchas veces nos lo cuestionamos, sobre todo cuando son premios que tienen algo que ver con la subjetividad, ¿no? que es algo creativo o artístico, porque. Creo que era Paul Newman, no me acuerdo quién lo decía, creo que Paul Newman. En una carrera que llega primero es el que gana. En lo nuestro es, es verdad que no es tan objetivo. Pero en sí un premio para la carrera de uno no es necesario. Pero en mi caso, cuando lo he ganado, me he dado cuenta de que... Joder, te da alas, te, te da fuerzas para seguir luchando. ¿Sabes lo que te quiero decir? Te, te empuja sí, es lo que decir. decía, justamente, esa bombona de oxígeno que te dan en mitad de una cuesta cuando casi no tienes ahí y te dicen, oye, a seguir totalmente, corriendo. Totalmente, yo ahora mismo eh, todavía tengo esa resaca emocional de, 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 del premio por mí, por, mi, por el equipo, por, por los compañeros, por... y todavía vivo ¿no? un poco de, de, esa, de esa resaca emocional. Es verdad que no lo voy a olvidar nunca, ¿eh? es el primer premio que me han dado... Eh, como actor en mi ciudad con mi primera peli es que tío tiene un gran componente sentimental y emocional para mí además con una película muy social que sí. trata temas tan importantes como la sí. crisis económica también habla sobre droga habla sobre la familia, la familia los amigos la precariedad laboral la salud, la salud, muy importante, uh -huh. la salud, cuidarnos. Sí. Darío Manzano, ¿cuánto te ha regalado? Es el personaje al que encarnas en Adiente de perro, ese mozo de almacén eh, atrevido, pero que también la vida le da una dosis de realidad. Uy, uh, tanto que le da una dosis de realidad. Bueno, como, como bien sabes, bueno, no sé qué querías que me. Quería no, en... no, no, continúa, continúa, como, no te quiero cortar. Que como bien sabes, eh, eh, la película nos movemos en, entre, el, entre el, el drama social y el thriller. Entonces, si sí, esa dosis de realidad que dices en la vida de este treintañero le, le, le azota, le azota duro. Precisamente te iba a preguntar que cómo definirías tú a Diente de Perro. ¿Cómo lo explicarías a esa gente que aún no lo ha visto? Porque sale el 1 de julio, recuerden, escríbanselo. Mira, yo se lo voy a repetir otra vez. Si me pueden pinchar, ahí estamos. 1 de julio a Diente de Perro en, en las salas de cine, que esto ya hablaremos después. ¿Cómo definirías tú esto? Pues a Diente de Perro es una película... Muy emocional, que empieza con una gran espiral, muy frenéticamente, porque vemos al protagonista Darío que está inmerso eso, en la drogadicción y, y en una vida un poco caótica. Empujado quizás no también por las relaciones, ¿no? Que le... Sí, por las relaciones, por su propia desmotivación, acecha les golpeó la crisis del 2008. Claro, era un momento especialmente complicado. Claro. Mucha de la gente que nos esté siguiendo recordará esos años donde claro. fue muy complicado uh -huh. el no tirar la toalla claro. y decir ¡Ostras! Que es que sí, sí, sí. lo hemos perdido todo. Correcto. Entonces este personaje en medio de ese momento vital que está pasando uno de sus mejores amigos comete un, una fechoría, que no voy a decir para no hacer spoiler. No, por favor. Y eso le cambiará la vida y le hará pues eso, cuestionarse muchas cosas de su vida pasada y cuestionarse sobre todo su vida futura que va a condicionarle a él y a su entorno, a su familia. Decíamos antes que fueron cuatro años de rodaje, muchos, gran parte del rodaje o la mayoría ha sido aquí en la provincia uh -huh. de Alicante, con lo cual esto ya es una maravilla indicativo de éxito. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Sé y me consta porque estuvimos hablando en la presentación de la película en, durante la semana del festival y nos decíais, lo tuvimos que dividir en dos partes por el cambio físico que sufría mi personaje. Sí, sí dividimos, eh, es verdad que al, al ser una producción pequeñita tienes el dinero limitado y en el cine el tiempo es dinero. Entonces, eh, tuvimos que dividirlo como en dos bloques. Primero, por el, el cambio físico que tenía el personaje y también para coger un poco de, de oxígeno y de pulmón. Queríamos tener la posibilidad de testar, ver lo que habíamos rodado, ver qué funcionaba, qué no. Que Esa es la suerte de, de ser independientes y de no tener que depender de, de, de unos tiempos que se te pueden eh, venir. Sí, eh, de una productora claro, muy grande que te, que te vale, diga, ostras, ya. Y, y que tienes tiempos. Entonces, ese carácter ¿no? de poder, poder tener la posibilidad de rehacer nos hizo inclusive hasta rodar otro final alternativo del que habíamos rodado. ¿Con cuál os quedasteis al final? Con el segundo. Con el segundo. Con el segundo. Algún día sacaremos. Iba a decir, tío, tendrás lo que volver a contarnos con cómo era el ¿Sabes En primero? los DVDs antiguamente que se ponían sí. materiales extras y todo esto, algún día lo. La versión lo... extendida. Sí, lo sacaremos. Pero, pero sí, sí, tuve, tuve, tuve que, que hacer un. Nos hubiera gustado también haber tenido más tiempo para poder. Más aún. Sí, más tiempo para un cambio. Más, un físico más drástico, es decir, que se notaron muchísimo más, pero bueno, perdí 18 kilos. Iba a decirte, ¿te costó todo este proceso de cambio de, de físico? Porque yo siempre escuchamos a los actores decir... Con dieta, con esfuerzo, con sacrificio. En tu caso, ¿cómo fue Torrente? Por ejemplo, ha dicho: no voy a volver a hacer eh, ninguna película de Santiago. O sea, madre mía, ha dicho Torrente Santiago. Santiago segura ha dicho segura, que nunca con torrente, más si te va a hacer Torrente porque este le la salud supone la, la vida. Sí, la salud se la juega. De hecho, Tom Hanks se le produce Exacto, diabetes crónica. Tiene diabetes, Tom Hanks por los cambios de peso. A mí me costó, sí, me costó. Me costó, no te voy a engañar, pero estaba motivado. Y además me estaba dejando de fumar tabaco. Ah, bueno, entonces te vino bien. Claro. O al revés. Bueno, importaste por la De hecho, el tabaco que, que sale en la peli no es tabaco de verdad. Es un tabaco que se utiliza para cine. Con polvos de talco, ¿no? Que, no, que son con pétalos de rosa ah, y astrales. tal. tabaco de mentira, el que fumo. Que fuma Darío. Porque ya me estaba dejando de. Ay, creo, que te hemos desenganchado el micrófono. Me he desenganchado yo. Sí, no te preocupes se lo pone enseguida, así si es que lo, esto de la televisión es, es así. Me lo pongo yo mismo. Quieres que te lo ponga? Bien, Ah, bien? sí, sí. Mira, bien? Víctor, dímelo por el pinganillo, que así queda más natural. ¿Está? Sí, me dicen que sí, que cómo no va a estar <risa> bien. <laughs> ¿Se <¿Será> da por pinganillos? <laughs> claro. Pues, pues, sí, el tabaco que aparece era tabaco, tabaco de mentira y me costó, sí, hombre, siempre es un esfuerzo y un sacrificio, pero cuando hay motivación y yo que soy enamorado de mi trabajo. ¿Has recuperado los 17 kilos? Me ha hecho rebote, he, he cogido casi... Sí, sí, sí. Es verdad que por un personaje, por las... luego si, si hablamos de los siguientes proyectos, Te voy a por preguntar. un personaje tuve que coger peso. Y he estado como unos 9, 10 meses con, con un sobrepeso. Ahora estoy en bajada otra vez, estoy intentando volver a mi peso. Ostras. Pero sí. Y de hecho he perdido algún que otro curro porque cuando llegué al casting dijeron, pues si está gordo. <risa> Así <risa> no te recordábamos. Claro. Yo, pues macho, es que estoy con otro personaje y he perdido papeles porque no, no daba el perfil para el, para el nuevo curro. El 1 de julio llegáis a los cines, uh -huh. que supone para vosotros. Que si sois una pequeña gran familia, eh, llegar a las salas de cine. Para aquellos que nos vean, quizás nuestro público nos hace una idea de lo que significa para productoras pequeñas, sobre uh -huh. todo para óperas prima, como lo es de. De diente de perro la nuestra, sí. De diente de perro, el poder es, alcanzar esa meta. Es, es un proceso que supuestamente tendría que ser el natural y el es natural, obvio acá. cuando haces una peli, pero no es tan fácil llegar. Porque. Necesitas dinero, unos recursos y un equipo detrás para hacer las estrategias de marketing y de ventas. Estamos muy contentos, no nos esperábamos nada de esto. Es que Carlos, no nos lo esperábamos. Nosotros cuando estábamos escribiendo el guión, eh, no nos esperábamos poder llegar a donde estamos. La suerte encima que, que, nos ha, que, que estamos trabajando codo con codo con Begina Game, que es nuestra distribuidora, que es la misma que lleva, por ejemplo, a Libélulas, que han estado en Kansas ahora con, con nuestra peli mostrándola a a posibles compradores internacionales, ha gustado mucho. Y, y, y con ellas hemos trabajado lo que es el lanzamiento y estamos en ello de la película en cines y, y la verdad que muy bien. No, no lo esperábamos, de verdad. Nosotros con ellas estamos intentando, ya que es un producto pequeño, ¿no? de cine de, de autor independiente, con, con una base social, con tintes ¿no? de, de acción, thriller. Pues bueno, vamos a ir a salas comerciales, pero también queremos hacer nuestro recorrido por filmotecas y auditorios, hacer un, un recorrido un poco más cultural y la presentar la peli, claro. el, hablar con la gente, que es lo que nos mola. Eh. Os da esa opción, ¿no? El claro. poder ir claro. en persona y presentarla claro. en sitios más pequeños, no, uh -huh. ese tú a tú con claro. el público objetivo. Claro. Que al final cuando uno hace una peli es para eso, es para, es para el público, es para que la gente la pueda ver y. Y comentar, ¿eh? porque y comentar. hay gente que le gusta comentar. Las claro, películas. es que no deja de ser una película que nosotros no hemos querido tampoco moralizar a nadie ni nada por el estilo. Pero bueno, es una película que habla de cosas y que, que esperemos que cuando alguien, que ese chaval de 17, 18 años o esa persona de 40, 45 o esa niña de, de, de 23 vea la película, por lo menos diga, hostia, cuidado, que si esto a lo mejor, ¿sabes? ...así que muy contentos... ...con Begin Again, estableciendo nuestras estrategias... ...para poder llevar la peli a cualquier rincón de... ...ojalá que del mundo... ...del pero mundo bueno, iba a decirte ...por lo menos por ...sería ahora, una buena meta, una buena expectativa... De, ...por ahora de España... ...José Luis Stein, ¿cómo ha sido trabajar con... ...ese pedazo de director que se estrenaba precisamente... ...también con esta película, con este largo? Pues mira, trabajar con, con Pepe Lu... ...con José Luis Stein es... ...es muy fácil... ...es muy fácil porque nos conocemos mucho... ...son muchos años, nosotros nos conocemos de hace casi 10 años... Empezamos a trabajar en los cortometrajes. Yo conocí a Oggi, al otro socio. Somos tres en la productora, somos Pepe Lu, Ogi y yo. Eh, en Madrid los, los presenté y ya hemos hecho como una familia. Somos socios y amigos y, y, y compañeros de trabajo. Como toda familia hay disputas y discusiones, pero, pero trabajar con ellos es, es increíble. Son personas inteligentes, son personas que, que son fáciles de trabajar, son personas que... Que, nos que, que saben respetar, a, que, el trabajo, el trabajo ¿no? y también la forma de hacerlo. Claro, y, y Pepe Lu es un director con un gran talento que deja hacer al actor. Es un enamorado de los actores, es un enamorado de, aparte que es un enamorado del cine. A poca gente conozco tan pasional y tan enamorada como él, de verdad. ¿eh? A poca, muy poco pues puedo contar con, con los, los dos, dos de la las manos, manos. a quien, eh, gente tan 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 apasionada del mundo del cine y él es un director que deja hacer mucho a los actores. Hay directores que están más en, en su mirada, ¿no? en cómo construyen la película desde su propia mirada. A Pepe no le gusta construir las películas desde las miradas del actor, de los personajes. Y entonces eso es una pasada. Fundación Casa Verde, ¿qué supone esto para vosotros? Porque tiene ese lado solidario que parte de, uh -huh. del rodaje se ha hecho en las instalaciones de esos centros sanitarios, precisamente por lo que decíamos, por esa condición que tiene sí. con... Eh, no sé, es que no sé si lo podemos decir. Por aquello que le sucede al... Personaje yo no lo voy a decir, principal. Tú, lo quieres, tú quieres dilo. No, no, yo no voy a, no no a, no, no a limitarme. Claro, esto en nada. es ponerle la miel en los labios. <laughs> claro. Para que ustedes me entiendan. Y lo voy a intentar decir sin decir nada, que es bastante complicado. A Darío Manzano, que es el personaje principal de, de la película, le sucede algo que le lleva... A este centro sanitario, una gente de perro. Correcto. El centro sanitario es real, la gente incluso que salía en la correcto. película trabajaba. Trabaja el, allí trabaja. Y, y usuarios, pacientes también. Fundación Casa Verde fue ese gran... Descubrimiento des quizás, ¿no? Innecesario muy necesario. Nosotros estuvimos trabajando el personaje con, con, con todo el equipo de, de la Fundación Casa Verde, desde aquí les mando un beso y estaremos siempre eternamente agradecidos a Alberto, que es el presidente, que nos abrió las puertas de su fundación y en el de minuto uno que nos reunimos con ellos nos dijeron todo lo que necesitéis, contar con nosotros. Eso es la hostia. Elena Sánchez dirigió, eh, que es terapeuta ocupacional y la jefa de servicio en el hospital, es la, la que trabajó sobre todo codo con codo, pero nos pusieron me pusieron al servicio de, del trabajo del personaje de Darío psicólogos, fisios, terapeuta ocupacional, las propias instalaciones. Yo iba como un usuario más. Darío iba y yo iba como yo me tiraba eh, pues una tarde. Hay una anécdota que es genial, que la hemos contado alguna que otra vez, que Elena, en ese parón que hicimos de rodaje, yo estaba muy preocupado porque había pasado tres meses y dividimos el personaje como en cuatro fases, porque lo que le pasa no es, una, no es como cuando uno se queda sordo o no es algo que es constante en el tiempo, sino que es un tipo de enfermedad que va evolucionando. Evolutiva, Entonces, hay como fases. Entonces, teníamos que retomar una fase antigua, la fase 2, en la que estaba el personaje. Entonces, yo llamé a Elena y le dije, tía, estoy un poco preocupado, a ver cómo lo podemos hacer para retomarlo. Y me dice, Miguel, vamos a hacer una cosa. Tengo tres chicas de prácticas. Tres chicas de prácticas en el hospital. Vente como Darío, que te hagan todo lo que es el, el análisis, o sea, te hacen una evaluación previa para que veamos qué tipo de tratamiento te damos y si pasas esa prueba ya no tienes que hacer absolutamente nada más porque ya está superada y dije de acuerdo le eché valor fui para allá como Darío con la dolencia me hicieron todo tipo de pruebas psicológicas test psicológicos y físicos porque me, me trastearon qué tal hicieron toda la evaluación estuvieron una hora conmigo y cuando terminamos antes de dar la evaluación las chicas a Elena Elena dijo bueno Miguel Ángel ya podemos porque me estuvo llamando Darío todo el rato ya podemos, seguías preguntándome sobre mi vida, pero yo era Darío. Ya, me, ya podemos deshacer el, el enigma. Y cuando me puse de pie y me puse a hablar con ellas, tan normal. Les nos, sorprendiste, vamos. Como que si les sorprendí? Se asustaron, no se lo creían. Ostras, eso es bueno, ¿no? Porque te llegaste, claro, te llegaste a meter tanto en el papel que engañaste a la gente que día tras día se pone. Y, y, y me decían, ¿pero cómo es posible la espasticidad que tenías en el brazo? ¿Cómo lo, lo hacías? Y yo, Qué pues frustre. no lo sé, pero es. Fueron seis meses de trabajo ¿eh? con ellos, con el equipo, con Elena, codo con codo, supervisando el trabajo y muy contentos, muy contentos. Te voy a hacer una de las últimas preguntas, pero antes, Víctor, ¿tú crees que podremos ver el tráiler? Porque es que ahora tenemos muchísimas ganas de ver, aunque sea un adelanto. Yo le voy a seguir preguntando de todas maneras. Vale, sí, sí que lo vamos a lo poder vamos a ver poner. desde arriba, me dicen. Sí, ¿cómo no lo vamos a ver con las ganas <laughs> genial, que tiene la gente genial. de saber cómo es Adiente de perro, Este no el 1 de julio? ¿El 1 de julio? Próximos proyectos, proyectos futuros. Mira, pues hay cositas. Hay cositas, hay se, cositas. Vienen cositas se, viene se vienen se cositas que vienen ahora. Se vienen cositas, sí. Desde Trilita eh, estamos preparando la, la, la ópera prima del otro socio de Iván Emery, que se llama Lunático, y estamos en fase de financiación. Eh, Pepe lo está escribiendo ya su segundo largo, y yo lo mismo me aventuro a dirigir algo también. ¿También? ¿Te apetece sí. dirigir? Sí, 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 me encantaría dirigir. Yo, de hecho. Estoy ¿Qué en... tipo de. Bueno, no. Pregúntame. ¿Qué tipo de género? De, de, el que quiero dirigir ahora sí. va a estar muy relacionado, vamos a seguir un poco la estela de Aliente. Además, si ha salido bien, quizás es la claro, fórmula del éxito. vamos a seguir un poquito la estela. No quiero aventurarme tampoco a desvelar, porque a veces la, las cosas cuando se dicen se gafan, sí, pero yo, vamos a seguir un poco esa estelita. Esto lo decía Lola Flores y yo creo muchísimo en el Malfario, muchísimo, sí, muchísimo. <laughs> además, de verdad. Pues mira, ¿qué te parece si vemos A Diente de Perro, que se estrena el 1 de julio en salas de cine? Y además, se ha llevado diversos galardones, tanto en el Festival de Sevilla como en el de Alicante, y luego volvemos a preguntarte. Venga. ¡Riboy! ¡Imbécil! ¡Venga! ¡Tenta coño! ¡Date quieto! ¿Qué, qué, ¿Qué te ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué haces, manzano? ¡Camando! ¡Mito! ¡Estarte tranquilo, manzano! ¡Me cago! En ¿Cómo Dios? se te ocurre? ¡Cómo se te ocurre? ¡Hay que solucionar! ¡Hay un que año, solucionar! ¡Un año trabajando con ellos! ¡No sabes quiénes son! ¿Por cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Cuánto! ¡120! ¡120! ¡Ya está! ¡120! ¡No es nada! ¡Se lo llevo yo! ¿Te lo llevas Fidel, a ¿Padel que no? ¡Que me han sacado no una 120. pistola! ¡Padel que nos matan! ¡Fadel, escúchame! ¡Que nos matan! ¡Que nos matan! Hay que solucionar. Llévate la pata. ¿Y este qué? ¿Y este qué? ¿Sigues teniendo tu familia sin ¿sí? sí, sí, pues, Francia? ¡Sí! ¿Vas a Francia! ¡Gilipollas! 15 horas, 15 horas, ni una más! Ahí hemos visto ah, sí. ese pequeño adelanto esa miel en los labios de la que hablábamos de Adiente perro. ¿Qué piensas cuando vuelves a ver este este tráiler, cuando vuelves a ver ese pedacito de película? Pues si te soy sincero, me parece como algo ajeno. Claro, no lo ves con esa distancia, ¿no? De espectador. Sí. sí. Lo veo como algo, algo algo ajeno, ya, no sé por qué. Es raro porque has estado vinculado tanto emocionalmente al proyecto que ahora como ya empieza a caminar solo, empiezas a soltarlo un poco, empiezo como a verlo algo ajeno. Pues mira, tenemos tanta pena porque nos tenemos que despedir ya de ti, Miguel Ángel, pero ha sido un auténtico placer. Tendrás que volver de nuevo con nuevos proyectos, tendrás que volver a contarnos cómo ha evolucionado Diente de Perro, porque yo estoy seguro que vais a seguir triunfando alrededor de, los, de todos los festivales y también en las salas de cine. Ojalá. Muchas gracias, Carlos, de verdad, por invitarme. Bueno. Me ha encantado estar aquí en la explanada y de verdad que, por supuesto, que volveremos. Pues oye, que volverán. Nosotros no nos vamos a ir aún, pero sí, sí que nos vamos a ir. Pero antes les vamos a dejar con un pequeño vídeo de lo que ha sido el día del donante, porque hoy se ha celebrado en Alicante el día del donante de sangre tan, tan necesario. Nosotros volvemos mañana a partir de las siete y media en la explanada. Disfrútenlo. todo el mundo, yo soy donante y de verdad que me siento muy muy satisfecho cada vez que puedo donar mi sangre para salvar vidas. Es, de la, es, es un bien preciado, es, es un bien que, que, que lo llevamos dentro, no cuesta nada darlo y puede ayudar tantísimo que, que merece la pena. La satisfacción de saber que has hecho algo que puede salvar, le puede salvar la vida a, a otra persona. ayudamos a salvar vidas, a que otras personas que necesitan de la sangre, derivados de la sangre y de las transfusiones, puedan obtener ese recurso que es tan necesario, tan importante para solucionar sus problemas de salud, sus enfermedades, sus patologías. Y simplemente utilizando media hora, 40 minutos como mucho, que puedes tardar desde que llegas hasta que te marchas, pues ayudas a salvar toda una vida.